aquí tenemos este directo Irapuato, Guadalajara, al mando de una 4000, pero de segunda lleva una UP 3960, una SD70M de las rentadas, que poquito a poco nos vamos poniendo al corriente con esas que no habíamos visto la mayoría. Ya ahorita vamos echando carrera para tenerlas todas. Ahorita iba a estar en este directo que usualmente no es tan interesante porque suele traer casi siempre las mismas máquinas y que siempre son Ferromex, entonces no llama tanto la atención, pero pues ahorita salió con esta SD70M, así que ya lo hizo mucho más interesante. Ahorita ya estamos empezando la época de las lluvias. Ya pueden ver todo un poquito más verde, pero pues está lleno aquí de mosquitos. Re feo. Re feo. No sé si se puedan distinguir a simple vista en la cámara, pero sí hay bastante. Este mismo video, pero ahorita ya vamos a las prisas esperando que se acabe este directo, porque vamos a ver si nos encontramos con una de las PRLX SD70AQ en el patio. Nomás estamos esperando que pasen, miren las loncheritas. No, ya nomás que pasen y de volada.
pues ya fuimos al patio y no vimos nada. No alcanzamos el otro tren que íbamos a ver, pero ya estamos de regreso acá con este Fierrero Manzanillo Monterrey, que lleva de múltiple esa GSX 4472. Pero cómo se me hacen curiosas esas máquinas, pues prácticamente todo de BNSF, nada más hay un rayadero que dice GSX. Está bien curioso, pero pues ahí van ya rumbo al distrito de León. Entre todas las rentadas que hay, y ahorita acabamos de ver una OP, ahora una GSX, por ahí andan también las MDX para arriba y para abajo, las PRLX, las Florida, de todo. Ahí viene ya la potencia. Thank you.
están los migrantes que no se alcanzaron a subir. No alcanzaron a subirse al tren porque no se detuvo. Pero ahí va completo. Como hacen su relevo en Covarrubias, pues ahí está.